Son dos cosas. Primero, mientras haya un flujo tan alto de migración, lastimosamente va a haber gente que va a perecer en el trayecto. Cuando nosotros llegamos a la Cancillería, la lógica de comunicación era al revés. Si a mí se me moría un familiar y yo me daba cuenta, no me daba cuenta inmediatamente, me daba cuenta a los meses. Después yo llegaba a la Cancillería, tocaba la puerta y pasaban otros meses para que me atendieran. Y después de que me atendían, pasaban más meses para que pudiéramos repatriar el cuerpo. En ese sentido, cuando estamos hablando de repatriar cada vez necesitamos un tema de información y de confluencia entre los gobiernos y nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambiamos nosotros? Hicimos un acuerdo en el marco del acuerdo de trabajo con Estados Unidos y México de intercambio de información. Cuando llegamos a la Cancillería, habían personas que habían muerto hace más de un año y sus cadáveres estaban esperando poder ser traídos al país. Lo que hicimos fue traer esos cuerpos primero, fueron los primeros 40 que trajimos. Ahora lo que hacemos es que con el servicio de información nos damos cuenta casi en tiempo real. O sea, ya no son las familias las que tienen que llegar a la Cancillería a decirnos, sino que nosotros, si ustedes se fijan en las redes sociales de la Cancillería, notificamos a los familiares. El gobierno mexicano, el gobierno de los Estados Unidos nos ha notificado de la muerte de esta persona ciudadana hondureña. Se le pide a sus familias comunicarse con la Cancillería.